A ver, vamos allá. A ver qué nos encontramos aquí. Primero, magia. Me siento tan vacío, ese maldito Jin. Yo cuando llegué aquí, yo flipé un rato. No puedo hacer negocio siendo un fantasma. Yo tengo tres para mí solo en casa, madre mía. Bebes poca agua, tú. La maldición del Jin me transformó en fantasma. ¿Acabaré mis días así o estaré ya muerto? ¡Qué tragedia! Ay, ¿qué será de mí? Piram pam. La música me mola, en verdad, este juego. ¿Para algo que me mola? También me llama hipopótamo, por eso me la sobrehidratación constante. Ay, el emao. Solo el poder del Mitrilo puede vencer al Jin. Por eso al descubrir que las minas estaban repletas del mineral, el Jin lanzó la maldición sobre el pueblo. Hola muchachos, mi nombre es Sid. ¡Wow! ¡Wow! Un Sid. Soy de Canaán, pero estoy atrapado aquí desde que la entrada al Valle de Nel quedó bloqueada por una roca gigante. Y para colmo ha caído sobre todos nosotros una maldición. ¿Qué os parece? Nuevo viejecito. Lunes, tenemos que hacer algo para ayudar a esta gente. Pongamos que os presto mi barco volador, ¿estaríais dispuestos a ayudarnos? Por lo que sea, la maldición puede ser anulada con el poder de un anillo de Mitrilo. Por desgracia, nadie por aquí parece ir muy sobrado de anillos. Pero aunque tuviéramos Mitrilo, Taka, el herrero, también es un fantasma, y su hija la aprendiz ha desaparecido. Mi barco volador está oculto en el desierto, al oeste de aquí. Usadlo para acabar con la maldición. Ten en cuenta que puedes subir o bajar del barco volador pulsando Return. Lo mismo es aplicable a los demás vehículos, ¿enten? Gracias por romper la cuarta pared de forma tan exagerada todo el rato, Square. Este videojuego es súper agradable. Ojalá tuviéramos el anillo de Mitrilo que el herrero forjó. Es lo único que puede hacer desaparecer al Jin. El Jin que confinamos en la cueva sellada fue liberado por el terremoto y ha lanzado una maldición sobre todos nosotros. Al menos no hice lo mismo todo el rato como en el 1 y en el 2. Me pregunto dónde se habrá metido la hija de Taka. Recuerdo que se quejaba de lo duro que era su aprendizaje y de que no quería ser como su padre. ¿Tendrá ella el anillo de Mitrilo en su poder? Que por cierto es la waifu eterna de FF3. Siempre tiene que haber una waifu. Por cierto, ¿podemos tener más mujeres que hombres en algún grupo de Final Fantasy? Es una pregunta seria. Pero, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? No, no tengo ningún anillo de Mitrilo. Yo soy el primero que quiera acabar con esto, pero no puedo templar Mitrilo si soy un fantasma. Y aunque no lo fuera, no sería capaz de trabajar hasta saber que mi hija está bien. Todo es culpa mía, nunca debí ser tan exigente con ella. Vaya. How the mighty have fallen. Dame eso. Vale, la lógica te dice que te metas aquí una vez entras porque te dicen el Jin se ha sellado en una cueva, así que no podemos... No, vámonos. Sid ya nos ha hablado de esto. Es bastante triste porque en verdad yo la primera vez no lo hice, así que morí y tuve que empezar desde el principio porque no sabía cómo guardar. Así que al final es un puto desastre todo esto. Pero una vez lo sabes es muy sencillo. Y ya está, estamos en el barco volador de Sid desde ya. Mija. ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Lo mismo te pregunto yo a ti. Este es el barco de Sid y nos ha dado permiso para usarlo. Huérfana criada en Casus por Taka, el herrero... ¿Es que es la Wifest? La Wifest. Mira eso. La Wifest. En verdad, el vestido es raro, pero súper bonito. Y tiene un pelo bastante bonito. En verdad, el diseño de los personajes y tal me recuerda mucho a... FF2, FF13, ¿no? Huérfana criada en Casus por Taka, el herrero de Mitrilo cuyo estricto entrenamiento hace que haya decidido escapar de casa una vez más. Refia. Me llamo Refia, mi padre y yo forjamos las piezas de este barco allá en Casus. Entonces eres la hija del herrero, tienes que ayudarnos a hacer un anillo de Mitrilo. Sí, es la única manera de acabar con la maldición de Casus. Yo... Lo siento, no puedo hacer anillos de Mitrilo, no llegué tan lejos en mi aprendizaje, no quería... Genial, no creo que Sid se ponga muy contento cuando se entere de esto. Esperad, sé dónde podemos encontrar un anillo. Mi padre forjó un anillo de Mitrilo para el rey Sasune hace mucho tiempo, todavía debe de tenerlo por algún lado. Dejad que os acompañe. No puedo hacer anillos de Mitrilo, pero quiero ayudar a mi padre y a la gente de Kasu. Lunes, creo que deberíamos dejarla venir. Vale, se salvó de la maldición por escaquearse, puede que se nos pegue algo de su suerte. Eso no ha tenido ninguna gracia. Allá en Casus, a 2 metros a la derecha, tal cual. Refia se ha unido al grupo. Maravilloso, y si hacemos así, todos a bordo, y... GG, tenemos el barco volador, ¿en cuánto? En los primeros 35 minutos de videojuego. Jaja, chúpate eso, Final Fantasy 1. Que por cierto, el barco volador tiene que estar en putos desiertos todo el rato.
En fin, ya sabemos cómo funciona lo de Sasune. Vale, ¿me puedo bajar en bosque? No, vale. O sea, se sigue repitiendo todo esto, perfecto. Vámonos. Param, pam. Oh. Pues ya está. Una terrible maldición ha caído sobre el castillo de Sasune y sus moradores mientras estaba ausente. Solo el poder de un anillo de Mitrilo puede salvarlo. Kazu sufre también el mismo destino que Sasune. Debo hacer algo, pero ¿dónde encontrar un anillo de Mitrilo? Soy la hija del herrero de Kazu. El rey debe tener todavía el anillo que mi padre hizo para él. Hemos venido a pedir prestado el anillo de Mitrilo del rey. ¿Podemos pasar? ¿Una audiencia con el rey? Sí, creo que puedo hacer algo al respecto. Venidos, estaré esperando en el salón del trono. El único adulto del grupo. Ah, sí. En verdad es que como todos son chibi, chibi, pues ya ves. No parece en ningún momento que sean muy adultos ninguno, ¿no? Es verdad, aquí había peleas. Somos tres en el grupo, así que tampoco me preocupa mucho. Creo. A lo mejor la he cagado y me muero aquí, pero... Ouch, eso pica. Eso pica un poco, la verdad. Angus tiene 24, los demás 16, 17, 15. Madre del amor hermoso. ¿Cuánta vida tienen estos bichos? Tiniebla. Supongo que es oscuridad, ¿no? Ouch. Magia cura. En verdad, sí, vale, da igual. Más adelante me curaré ya. Menos mal que me ha atacado ahí. Voy a salir de aquí porque si no me van a terminar matando y no me apetece mucho, la verdad. Supongo que un poco más adelante puedo venir y coger cosas. Vale, bueno, es un boost de experiencia, supongo. ¿Cuánto me dan? Psst. 63 puntazos, madre mía. Madre mía, sal de aquí. No hemos muerto. No hemos morido, por lo menos. ¿Puedo guardar aquí? No. Déjame salir y guardar, anda. Y de hecho, a Refi hay que equiparle algo. Oh, ¿se queda con oscuridad? O sea, con ceguera, madre mía. Ah, pues nada, no, te voy a poner esto, supongo. Corazón de cuero es mejor. Vale, para adelante. Había. No me acuerdo, pero bueno. Whatever, ¿eh? Estoy preocupado por el rey y la princesa Sara, pero no puedo hacer mucho en este estado. ¿Hay algún modo de acabar con la maldición del Jin? Vaya, menudo lío en el que andamos metidos. ¿Qué será de este reino? Si no fuera porque soy un fantasma, iría a luchar yo mismo contra el Jin. Oh, mira, podemos descansar. Había. Sí, había fight en el castillo. Es que creo recordar que sí, pero creo recordar que no a la vez. No sé si es en este punto, si. No me acuerdo, no tengo ni puta idea. Pero. Me da igual. Si hay pelea, hay pelea, nos pegamos y ya está. Vale, por unas escaleras, pero por si acaso yo me pego contra todo. Vale, ven esto, ven cómo está rota esta parte, pues se puede ver más o menos, a ver. No se ve el hueco, pero puedes meterte por aquí. En este castillo no hay fight, solo muchos pasadizos. Ok. Pero no me spoilees, tío. Creo que esto tiene relevancia más adelante, pero no me hagan caso. Al menos no es como en FF2, que puedes salir del castillo mediante un pasadizo hiper random. ¿Objeto? Feels Batman. ¿Qué escudo
Escudo de cuero. Hielo. Quiero que tú seas guerrero. Tu mago blanco, tú vas a ser mago negra. By the way. Si quiero que tú seas guerrero, te voy a equipar con esto. I guess it works. No sé cuánto puedes subir, ok. Hit me with that black knight. Puño de bronce. Esto es para monje, en teoría. Que si tú ibas a ser mago... Vale. Puño de bronce... Hace más daño, así que se lo voy a equipar ya que estamos. Y a ti te equipo con la daga, la espada larga. En verdad es mejor equipar la espada larga aquí, la daga aquí, juraría. No me acuerdo ya, ¿eh? ¿Un sitio más a dónde ir? No. No lo parece. Puede ser, ¿eh? Sí, porque todos son diestros for... Sí, creo que era así. No me acuerdo, ¿eh? O sea... Cola de Fénix. Por cierto, ¿cuántas colas de Fénix tenemos ya? Tenemos 3, creo. Que está muy bien, muchas gracias, ¿no? Pero, joder. Oh, qué buena cinemática. La maldición del Jin ha caído sobre todos nosotros. Yo tampoco soy una excepción. Majestad, estos jóvenes han venido buscando el anillo de Mitrilo para acabar con la maldición. El anillo de Mitrilo. ¿Tratáis de usar su poder para confinar de nuevo al Jin? Os lo entregaría gustoso. Sin embargo, está en manos de mi hija y ha desaparecido poco después de que la maldición cayera sobre nosotros. Si la princesa tiene el anillo, puede que el Jin la haya capturado. Si es así, temo por mi querida Sara. Es que... Final Fantasy 1... La princesa se llama Sara, juraría, ¿no? La primera, la que rescatas primero, ¿no? Final Fantasy 3, lo mismo. Pero es que lo mejor de todo es que Sara significa princesa. O sea, el nombre significa princesa. Entonces, es maravilloso. Ese tío podría, bien podría ser el carnicero, ya que no se le ve y podría contarte cualquier cosa, tal cual, en verdad. El Jin debe haberla llevado a la Cueva del Norte. No se preocupe, señor, la traeremos de vuelta. Majestad, quería pedir su permiso para acompañar a estos valientes jóvenes en busca de la princesa Sara. Leal soldado del ejército del rey Sasune, que escapó de la maldición del Jin por los pelos. Su máxima preocupación es encontrar a la desaparecida princesa Sara. La verdad es que tiene un diseño bastante chachi. Me hace gracia como los guantes estos le encapsulan totalmente. Mira esa cosa. O sea, es como... está aspirando, le están basando el vacío ahí. Es maravilloso. Me gusta mucho el rollo maya de... ¿cómo se llamaba, tío? La maya de esta metálica que te protege. No me puto acuerdo. La armadura mola mucho porque es full cota de maya eso. Con plaquitas y ves cómo lleva. Sí, sí, sí. Está muy guay. Eso sí no lleva pantalones. Un señor raro. Va en un mini trajecito con cota de maya y luego lleva las botas, ¿no? Interesante. Ingu. Gracias. Lleva una tela debajo de la cota de las piernas. No lleva pantalones. Rey Sasune. Tienes mi permiso, Ingu, salvo que hay alguna objeción. Por supuesto que no. Su espada vale más. Vale por la de estos dos. Pero será, aunque contar con la ayuda de uno de los hombres del rey sería genial. Full placas encima, tal cual, en verdad. Hay un pasadizo secreto en la cueva, no sé qué. En fin, confío en ti y en tus amigos, Ingu. Encerrad al Jin y salvadnos a todos. La cueva sellada está custodiada por zombies controlados por el poder de la oscuridad. Recordad que son vulnerables al hechizo cura. El sable espectral azote de los no muertos y hace en lo alto de la torre oeste. ¿Puedo pegarme ahora ahí a la izquierda? ¿Qué te hago a ti? ¿Te hago monje a ti?
pillar cuchillo, daga. Bueno, ya daga, cuchillo. Tú vuelves a pillar la espada larga. El sable es una mierda para todos menos para... Tal cual. Voy a ponerte esto también. Vale, supongo. Ay, qué gran meme Final Fantasy 2. O sea, que el 1 es peor, pero me hace mucha gracia. Muy meme. Vale, vamos a pillar el sable este en cuestión. Que a lo mejor es un poco coñacete, pero bueno. Tengo una cama aquí, así que voy a utilizar la formación. Ponerte a ti para atrás y ponerte a ti para atrás. Flechas de madera. Flechas sagradas. Creo que ataques tú también. Tú puedes utilizar hielo a esta cosa misma. Quizás es la cosa a la que no debería atacar con hielo. Quizás debería ser esta cosa en su lugar. 3 de daño, genial. Está muy bien la magia en este juego, ¿eh? Está muy bien, muy correcta. 3 de daño. A ver, que también está detrás este pavo, ¿eh? Pero me hace mucha gracia. 3 de daño, 71 de daño. Muy bien, muy bien. Balanced. Balance is weakness. Terminas echando de menos esta canción, en verdad. Cuando la escuchas es como... Tiene ese rollito. Que me mola un montón. Nivel de trabajo de lunes aumenta. ¿Qué quería hacer? Aquí creo que ya puedes hacerlo de apuntar hacia detrás de los mobs. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Gracias. ¿Qué coño quería hacer yo? Puta idea. Ya me acuerdo de lo que quería hacer. Cursor, memorizar. Gracias. Sí, eso es lo que quería hacer. No sé por qué lo puse en automático antes. Saber espectral, pero es una trampa. ¡Yay! No sé hasta qué punto me voy a morir aquí, pero... Tira, dale. Top powerful. A ver cuánto daño hace esto. Fair. Madre mía. Esto debería matar, creo. No. Joder, pues sí que es chungo este bicho. Oh, no. Estamos un poco en la mierda, eh. Voy a curar a todos. Se bañó. En fin. Gracias. Muchas gracias. Siempre me va a encantar, pero siempre me va a encantar que en la pantalla final de una pelea, cuando uno está muerto, sale en el suelo así como... Hay cero respeto por los personajes en este juego, tío. 40 guiles, experiencia, nivel de trabajo aumenta. Todos con la posturita y los demás, jefe, tal cual. A ver, ¿qué es este sable? Espero que valga la pena. Lo deberías llevar tú, en teoría, ¿no? 15, not bad. Pues... te voy a dar a ti la espada larga y... toma la daga aquí también, supongo. No, espera, 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 espera. ¿Dónde vas a darle esto a la maga? Dale la espada larga a este. Y le das la daga a esto. No quiero muchas peleas, por favor, déjenme bajar. Por favor. Solo quiero bajar. Por favor. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¡Yes! ¡Qué gustito! ¡Qué placercito! Creo que si me tiro aquí en la cama un rato, no revive el otro. Creo que tengo que ir a un santuario, pero... No sé.
Voy a descansar igualmente, por si acaso. ¿Te imaginas que te matan, te echan en la cama y revives? Genial. Como es un videojuego, pues no se sabe. Ok. Era más o menos lógico, pero vámonos. Al menos tengo lo que quiero, que es el sol. De hecho, un segundo, porque creo que aquí también había otra torre. Uy, ¿qué me cuentas tú? Los aposentos de la princesa están en la parte alta de la torre este. Mi misión es mantenerlos impolutos hasta su regreso. Señor Ingus, dudo que la princesa supusiera que visite sus aposentos. Creería que tienes otra torre. Exactamente lo que estaba diciendo. Flecha sagrada, flecha de madera, literalmente lo mismo. Y los aposentos que tienen una poti, una flecha de madera y un arco. Hasta el momento de su desaparición, la princesa Sara rezaba todos los días porque regresara sano y salvo, señor Ingo. No puedo dormir en su cama. Puedo dormir en su cama. Puedo dormir en su cama. Genial. Deja de decir las cosas antes. Lo siento. Es que eres tú quien dice las cosas tarde, cute. Vámonos. Me daría que Ingus, si le deja dormir ahí, diga algo como: oh, no debemos, no, en su cama ahora. Todo trabado, ¿no? Vale, ahora sí que no tengo ni puta idea de dónde ir. Por cierto, mapa, ¿cómo se abría en este videojuego? A ver. Ah, espera, no, había un hechizo de mapa, ¿verdad? Era una tontería por el estilo, ¿verdad? Vale, voy a venir aquí simplemente por en... Ok. Os espero aquí, no quiero ver a mi padre, al menos no tan pronto. Ok. Select B. ¿Select B era? No, es lo que he pulsado antes y creo que no, ¿eh? ¿Qué pasa si Refia está muerta? Si Refia está caída y entras aquí, abandona el grupo. Anda, ya estáis de vuelta, démonos prisa. Select B. Pues no. No. Creo que había un hechizo de mapa en este videojuego o algo por el estilo. Vale, hecho todo esto, está esta roca aquí por la que no podemos pasar, está esto aquí, supongo que tengo que ir hasta cueva, ¿verdad? Era el meme de lo del mapa de FF de las escobas, sí, vale. Okay. O sea, me imaginaba que era el meme, pero por si acaso lo fuese, porque, en fin, como es Square, nunca sabe. Pues eso. Espera, 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 antes de venir a la cueva sellada. Vamos a no ser imbéciles por un momento, por favor. Que por cierto, no sé por qué la princesa se va a través de un lago a una cueva sellada, no sé qué coño le interesará de ahí, pero bueno. No, es verdad, aquí no podemos comprar. Vamos aquí. Entre Square y mi humor. Sí, bueno. Va a llegar un momento. Porque en teoría los escudos de cuero están muy bien. Sobre todo a Ingus me da igual, porque quiero que sea Mister Ataca y ya está. Un par de brazales de bronce vienen bien. Tengo 2300 giles, madre mía. Y los gorritos de cuero están todos puestos. En teoría puedo llevar lo que sea con esta gente, ¿no? Pero... Hombre, supongo que es mejor de momento ir llevando armas tochas, ¿no? Sobre todo en el caso de Refia, a la que le podemos equipar dos espadas largas de momento si queremos. Y luego ya comprar un bastón para los dos. ¿No la secuestra el Jin? El Jin no, no es el que está en la otra cueva. No lo sé, tío. Es que... es un lío. Vaya videojuego. ¿Tú me vendes algo más ahora? No. Pues vale, con esto hecho, vamos al equipamiento. Esto está bien. Esto está bien. Tú aquí te vas a poner... una espada larga, una espada larga. De hecho, en verdad... dame eso. Ponte una espada larga, ya que tú vas a defender más bien. Y tú te pones el sable espectral ahí, totocho. Dale.
Pues ahora sí, nos vamos a la cueva sellada a ver en qué tipo de vacaciones se ha ido la princesa. Y ya veremos. Que sí, que lo más probable es que la secuestre el Jin, que no creo que la princesa haya decidido venirse para acá, pero también dice que se escapa de la maldición por los pelos y cosas así. Dice, La cueva de Kasus es solo una mina de mitrilo y la cueva es lo del Jin, ya que lo dejan en la cueva sellada. Pero es que entonces, es que creo... Vale, guía. Empezamos genial. Venga, a ver. ¿A dónde tengo que ir ahora? Gracias. Kasus, el castillo de Sasune, cueva sellada, luego vuelta a Kasus, explorar la mina de Mitrilo. Pues sí, primero aquí. Tienes que venir aquí 100%, pues eso. No sé, es por si acaso nada más, como estoy diciendo. Tampoco es por dudar ni nada de eso. Uy, es verdad. Vale, creo que acabo de guardar, pero por si acaso, como tengo mala memoria, voy a guardar de nuevo. Y ahora sí, nos metemos a la cueva sellada a patear jeans.